esto hubiese sido la séptima edición de Marketing Trends y está siendo la primera edición de Future Trends. Nosotros empezamos esto hace 7 años pensando en crear un evento principalmente para esa comunidad más de innovación, de marketing, y nos dimos cuenta que todos los temas que nosotros íbamos tocando es como que salían del espectro del marketing puramente y se metían más en un espectro más estratégico del futuro. Es por eso que este año decidimos cambiarle el nombre al evento y enfocarnos 100% en todo lo que tenga que ver con tecnología, con innovación, con futuro, que nos parece que para lo que nosotros hacemos, para los ejecutivos que vienen a nuestros eventos, es de altísima importancia por tratarse del tema súper estratégico. Lo que les comentaba es que desde el 2012 estamos en un cambio, una vorágine de cambio importante, porque el consumo cambió de contenido. Entonces, desde ese momento nos estamos adaptando y estamos constantemente replanteándonos cuál es el formato para... Ya tenemos a todos menos tiempo. ¿En qué estamos trabajando? En fidelizar esa audiencia. Nosotros creemos que como los diarios pudieron potenciarse con su llegada y su alcance digital, nosotros tenemos ese camino para recorrer. No, lo que sí es verdad es que cuanto más dispositivos, más tecnología y más funcionalidades y servicios tenemos, el espectro de cosas que podemos hacer es mayor, con lo cual cualquier cosa que pase o que nos digan que puede pasar, nos la creemos. Nos dicen que a través del dispositivo móvil nosotros podemos activar nuestra lavadora y que nos lava la ropa y que además nos manda un mensaje por Facebook y luego se publica en una story en Instagram, tú te lo puedes creer, porque es que ya estamos en una amalgama de servicios interconectados y eso evidentemente hace que los usuarios en algunos casos desconozcan hasta qué punto las funcionalidades existen y cualquier cosa que nos digan pueda servir para hacer ingresos. Pueda hacer que sean engañados, ¿no? La tecnología por primera vez en Uruguay puede avanzar sin necesidad de infraestructuras, de temas físicos. No sé, vos vas a entrar a internet y estás conectado con gente de todo el mundo. Cosas que tenemos que hacer esta tarde, esta noche, o sea, ya no hay más horario, ya no hay más día de trabajo, todos los días se puede trabajar. En Paraguay está todo por hacerse, entonces nuestra ventaja es que somos un país chico donde el impacto que uno tiene el día a día tiene un alcance gigantesco.